Nos vamos buscando la información en exteriores, nos vemos en nuestro móvil, le vamos a saludar al señor Diego Domínguez, que ya está en las calles y nos va a contar primero cómo está el clima, porque vemos que hay sol, pero no sabemos si está fresco o húmedo o cómo es el tema. Hola Diego, bienvenido, buen mediodía. Hola Andrea, ¿qué tal? Buen mediodía para vos, para los televidentes. Hermoso mediodía el que estamos teniendo hoy. Una temperatura muy agradable a pleno sol en nuestra ciudad y en la región. Y bueno, aquí estamos nosotros ya para ir cerrando la semana, en este caso aquí desde el Centro de Salud Municipal, con otra jornada de vacunación, en este caso vacunación COVID y vacunación antigripal. Pueden ver a mis espaldas que ya hay gente que está llegando. Hay tiempo hasta las 14 para esta vacunación, a quienes ya hayan cumplido los 4 meses de la última dosis, pueden colocarse la tercera, esto con respecto a la vacuna del COVID, mayores de 12 años que ya hayan cumplido los 4 meses después de la segunda dosis, pueden pasar por aquí y colocarse la tercera dosis, y también vacunas antigripales, que es otra vacuna que se está colocando en estos momentos aquí en el centro de salud, en este caso para mayores de 65 años con discapacidad y embarazadas. Bien, bien, bien. Eso es importante destacarlo. No es que puede ir cualquier persona a vacunarse contra la gripe, sino que tiene que ser mayor de 65 o discapacitado o embarazadas, no el resto. Exacto, sí, hay pocas dosis de vacunas antigripales, esto, bueno, semanalmente se van enviando y es como cuando ocurría con lo del COVID, hay prioridades, en este caso, como vos decías Andrea, mayores de 65 años, personas con discapacidad y embarazadas tienen a disposición vacunas antigripales, repetimos, hasta las 14 aquí en el Centro de Salud de nuestra ciudad. Exacto. También digo, bueno, quienes quieran vacunarse para la gripe, en todo caso aquí sí es gratuito en el centro de salud, pero las pueden adquirir en las farmacias de nuestra ciudad, que ya seguramente estarán recibiendo los lotes correspondientes de vacunas. Sí, obviamente en la parte privada, después cada persona con su obra social, si quiere, desea colocárselo, puede hacerlo. Veremos, ya estaremos haciendo una recorrida la próxima semana para conocer la disponibilidad, pero bueno, aquí en el sector público hay prioridades, las que repetíamos recién, mayores de 65 años, personas con discapacidad y embarazadas, sí tienen la prioridad y la posibilidad de colocarse la vacuna antigripal de manera gratuita. Bien, bueno, vamos a dar vuelta a la página, Diego, porque ayer tuvimos visitas en nuestra ciudad, más precisamente en la UCR. Sí,